Yep. No me fue trolley. Al Uncharted 3. Normalmente que solo tenía unos 20 episodios, ¿no? Creo. Bueno, yo os faig així més llarg, saps? Que a vegades poder de 18 a 19 ja, jo què sé, mitja hora o menys. Imagino que sabeu el que us estic explicant. Bueno, va, anem a fotre-li. Jo també m'explico fatal, eh? Ja suposo que ho anireu veient. I si d'aquest ens en recordem més. Una partida. Història. Normal. I després suposo, per fer més llarg l'Uncharted, m'ho intentaré passar amb difícil i això pels trofeus. Todos los hombres sueñan. Pero no igual. Los que sueñan de noche, en los polvorientos recovecos de su espíritu, se despiertan y descubren que era vanidad. Aquest és del 2011. Mas los soñadores diurnos son peligrosos porque viven su sueño con los ojos abiertos para hacerlo posible. Bueno, aquí menos... Esto es lo que hice. Ho han traduït. Els altres sortien les lletres i si saps anglès, bé, i si no, pues, a joder-se. Beatles. No me recuerdo de eso, pero fijo que habrá contra punch. No sé por qué, pero te pinta. Mira, ya se checa un. Manos arriba. ¿Te diviertes, amigo? Sí, eres muy gracioso. Sí. Bonita bienvenida. Están limpios. Les pido disculpas. Ya saben que toda precaución es poca. Supongo que eres Talbot. El señor Sullivan y el señor Drake. Así es. ¿Lo tienen? Antes queremos ver el dinero. Cutter. Está todo. Ahora ustedes. Tengo que ver si es auténtico. Claro. Plata. Siglo XVI. Diseño isabelino. Y además lleva el lema de Sir Francis Drake. Bueno. Tiene pinta de ser auténtico. Por supuesto que es auténtico. ¿Les importaría decirme cómo ha llegado a su poder? ¿Eso importa? Mi cliente estará muy satisfecho. Espera un momento. Ay. Sully, es dinero falso. Le aseguro, señor Drake. Oye, oye, tienes razón. Son más falsos que un billete de madera. ¿Qué demonios has intentado hacer, amigo? Eso mismo les pregunto a ustedes. Esto es una mierda. Ahora tienen aquí pillados y qué. ¿Y tú? Ya puedes decirle a tu cliente que la fastidiaste. Venga, Nate, larguémonos de aquí. No están en buena posición para negociar. Así que denme el anillo, cojan el maletín y márchense como caballeros. Ahora que aún pueden. Haz lo que te dicen, hijo. ¿Ves cómo sabía que habría cuenta punch? Eres un ladrón. Tiene gracia. Viniendo de usted. Ah.
vamos. Ah, Cardali. No sabes. Sí, sí, me recuerdo, me recuerdo de eso. ¡Ese es mío! Tú contra. Mira que no me recuerdo, tampoco, ¿eh? De eso yo. Es que es del 2011, tío. Fa anys, eh? Seràs idiota! Venga, nada de descansar. Va, que m'ha de mica de cota punys, venga, va. Home, eh. Toma, quina galleta li ha quedat. Hòstia, li ha quedat una bufa, nen, que bueno, que li tremolen les orelles. La mare que em va parir. Venga, salgamos. Tenen una pinta de hooligans, aquests. Aviam. No puc agafar res. Parta, cony. Què és això? Grandullón. Lo tengo. Lo tengo. Venga, rápido, dale. No, mala idea, abuelo. Dios. Hostia. Hostia. Cogedlo. Oye, me has tirado la bebida. Fótale a Gaet, al borracho. Para lanzar a un amigo cercano, pues ordena mientras me tienes pulsado. Vale. Hostia, pues. Así nosotros. Ven ahí. Y no puedo hacer un atraco. ¿Es una fiesta privada o me uno? Sí, no faltaba más. ¡A la mierda! Ya me gafo. ¡Matadlo! ¡Eso es todo! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi sueño! ¡Tío! Que te ayude, Shuli. Que te ayude. ¿Dónde estás? Mira que pa' ahí. Sí, senyor. Sí, listo. Hòstia, el vàter, quin fàstic. Dios. Qué asco. Venga. Solo, dame un segundo, colega. Ya está. Hòstia. Els ulls. Bien, continuamos. Hòstia, no fa res, tio. Hòstia, mira'l. Mira, dura condom. Buah, aquesta sí que ha fet mal, cabrón. ¿Herido? Solo mi orgullo. Venga, vamos, Nate. Venga, aquí. Salgamos por atrás. ¡Detenedlos! ¡Tengo al abuelo! ¡Tengo al abuelo! Ah, yo volía. ¿Estás listo, chico? Sí. Venga. Anda. ¿Qué están aquí? Mierda. Demonios. Ven aquí. El típico yankee, todo de boquilla. Oye, espera. Ya es suficiente. ¿Verdad, amigo? No. Quédate ahí. Hola, Víctor. Kate.
Aún revolcándote en el lodo con tu protegido, por lo que veo. No es algo muy propio de un hombre de tu edad. Debí suponer que andarías detrás. Ten cuidado. No vaya a ser que te derritas. El mismo chulito de siempre. Tan temerario. ¿De qué tienes miedo en realidad, Drake? No a las balas, ni a la sangre, ni a los huesos rotos. No. A ti esto te pone. ¿A que sí? Burlar a la muerte. ¿O no? No. Señor Sullivan, no haré daño a su precioso muchachito. Solo quiero lo que me pertenece. ¡Devuélvemelo! ¡Potter! No. ¡Cállate! No. ¡No! ¡Serás idiota! Vaya, de nada, su majestad. Marlowe, tenemos que irnos de aquí. Venga ya, solo son un par de capullos. ¿Qué? Això em sona, eh? Quan era petit, potser? Sí, veus? Això és el que us deia, veus? Que ha durat de l'1 al 2. Una merda. Has de buscar el barco que tingui el cèrvol aquest, no? Estarà cap al final, no? Aquest deu ser. No és pas aquest. Estarà arriba. Veus? No pot ser que estigui tan a prop. Què passa que ha fet això? Em deixaran entrar aquí. Estarà en uno de los expositores. El museo cierra en 15 minutos. Vale, güey. No són pas mexicans, són colombians. Què no és pas? Epa, serà aquest, no? No, aquest no, no té res dalt. Aquest tampoc, aquell. Esto no és. On està? I aquest tampoc. Aquí no está. Aquí no está. ¿Y aquest també havia dit que no, no? I això tampoc era.
Encara estarà baix, tio. Espera, aquí està. A on? A què buscaves, això? Hòstia, me'n recordo molt d'aquesta rodona. El que hi havia allà a l'esquerra, eh? Home, això. Fes-ho. ¡Callejera! ¡Suélteme! Su clase de gente no es bienvenida aquí. ¡Quédate afuera! ¡Pendejo! Quatrela. No debo perderlo. Escarabat. Ah, ahí está. Ten rodona. Vale. Son para los patacones, ¿no? Pisao, moda. Patacones. Sí, ¿no te importa? ¡Vete de aquí, limosnero! Bueno, estaba podrida. ¿Un hiatus? ¿Dónde se habrá metido? Lárgate de aquí, pelao. Pelao callejero. ¿Dónde va? Tengo guanábana, tengo guayaba, tengo de todo. Tengo mangostinos fresquitos. Pase, señor. Señor, yo. Pillarà, segur. ¿Qué hace? Ja es veu per on s'haurà d'escalar, no? Si es que es bella. Habrá que subir de otro modo. ¿Puja més endalt? No, pues l'altre cantó, doncs.
No em deixa agafar allà. A lo groc, cony. A la tuberia aquesta. Aquí és per baixar, però no s'ha pas de baixar. ¿Qué habrá ahí dentro? Tengo que verlo mejor. No quiero agobiarte, pero ¿puedes darte prisa? Tengo una dama esperando. Ya está. Com sempre, eh? En solo investies. Ah, imagino que aquí ja ho veus bé, no? Aquí te veu, eh? Joder, tío, si ya desde la sota ovella. Es perfecto. Gracias. Adiósito, amigo. Vale, tengo que conseguir esa cartera. Mierda, por ahí no puedo bajar. Aquest trofeu es veu més, eh? No, s'ha de tenir que saltar a l'altre cantó, no? Ataja por ese edificio. Seguro que desde el tejado lo veo. La tia rossa, no? La Kate aquesta que deien. S'ha de baixar, no? Suposo. No quiero perderlo. Mercado estupendo, no? De los... No sé. Esta es la mía. Pues que se van a tomar. Parece que tenemos que hacer. Tengo una idea. Podemos aprovechar unas horas. Cabrón. ¡Mierda! Oh. ¡Suéltame, viejo! Inténtalo otra vez. ¡Suelta, por favor! Ah, eso es otra cosa. No se te ocurra huir. Estás lejos de casa, hijo. No me llames así. Tus padres deben de estar preocupados. Sí, seguro que sí. Ya veo que es un tema delicado. Se te da bien birlar. Eres bueno. No sé de qué me hablas, viejo. No me llames así. Aunque tu técnica es chapucera, telegrafías todos tus movimientos. ¿Estás loco? Sí. Me has seguido por toda la ciudad, porque te habré parecido un blanco fácil. Pero te has equivocado de hombre, amigo. ¿Qué? Mi cartera. Bien. Pues llamaré a la policía. Adelante. Aunque tal vez se pregunten qué hace un turista adulto persiguiendo a jovencitos por las calles.
Ya veo que eres un chaval bastante listo. Simplemente sé cuidar de mí mismo. De todos modos, estoy seguro de que la policía te cae tan mal como a mí. Has acertado. Chico, la cartera. Lo he intentado. Ya lo he visto. Sí, pero la clave ya la detení. Con que telegrafía mis movimientos, ¿eh? Bien, museo cerrado. Aquí, ¿no? No, creo que por aquí no es. Ahí está. Por poco. Vale. Hostia, sí. Vaya. Maldita sea, chico. Vaya, Víctor, mira quién es. Se trata nada menos que del crío que te robó la cartera. Venga, no tienes nada que hacer. Anda, dámelo. Y ahora, el anillo. ¿Qué anillo? ¿Qué hace? ¿Quién te crees que eres, chico? No eres más que un mendigo, maloliente, sucio y asqueroso. No eres digno de tocar estos objetos. Pero bueno, ¿qué te crees que haces? Solo es un crío. ¡Detenedlo! ¡Ya, mai! ¡Parad al chico! ¡La leche! ¡Tiene el anillo! ¡Romped la puerta! ¡Dios mío! Es como la cámara así, no es una mierda. ¡Cogedlo! ¡Tiene cadena! ¡Rómpelo! ¡Deprisa! ¡Suelta! ¡Mierda! Déu siau. Sí, home, impossible haver-la trencat, eh? Quins demonios són? No. Tranquilo. No, tio, no volia que se'n baixés. Ara se'l talla baix. Quins demonios són? Ven aquí, desgraciado.
Ay, no le he visto, tío. No le he visto, tío. No sé si lo le he visto, tío, pero yo no le he visto pas, eh. Ay, mierda, tío. Ven aquí, desgraciado. Joder. Ah, no hi és, veus? No hi és pas. Ah, o està aquí, poder. No, 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 doncs pues no sé per què. Ah, ens m'han pillat, no sé. M'estan disparant? Ah, ja en Sullivan ha agafat en el paio que disparava. Aquí, arriba! Te tengo. Largo, chaval. Sí, i en Sully per què ajudava, tio? Merda. No puedes escapar. ¡Mamón! Lo tenemos. Perdón, allá voy. ¿Qué hace aquí? Lo siento mucho. Maldito desgraciado. No, es por aquí. Cago en la puta. Campixa. Hòstia. Mira què tenemos aquí. Oh. ¿Todo bien? ¿Por qué te resistes? En Sullivan vendrá, seguro. Cierras los ojos. No te dolerá. I aquí va començar la història d'ells dos. Relájate, chico. Estamos a salvo. Venga. Como quieras. Tú te lo pierdes. Una panocha, a mí me agrada molt, tío. ¿Qué quieres de mí? Por ejemplo, algo de gratitud. Te recuerdo que te he salvado el culo. Gracias. ¿Pero qué sacas de esto? En fin, tú eres un criminal. Seguro que sacas algo. Eres todo un personaje, chico. Cuéntame tu historia. Oye, amigo, no te ofendas, pero yo no te conozco. Eso tiene arreglo. Víctor Sullivan. Ahora es cuando tú me dices cómo te llamas. De acuerdo. Entonces cuéntame qué tiene el anillo de especial. Pertenece a mi familia. Y solo lo he recuperado. Una herencia del mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, chico, pero Drake no tiene herederos. No tuvo hijos. Bueno,
Tal vez no lo estuvo con su mujer de Inglaterra. Sí, tienes razón. Déjame verlo. Haz el favor, chico. Si te lo hubiera querido quitar, ya lo habría hecho. Gracias. A ver, ¿qué es esto? Parvis Magna. Sic Parvis Magna. La grandeza nace de pequeños comienzos. Era su lema. ¿Sí? Verás, la reina Isabel se lo regaló en 1581 cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el globo. Fue cuando lo nombró caballero. Seguro que eso no lo has aprendido en la calle. King crack. ¿Por qué un chico como tú sabe latín? Las monjas le daban mucha importancia. Ah, así que estabas en un internado. Se podría decir así. Entiendo. Oye, ¿y por qué no me explicas de qué iba todo ese asunto del anillo y del astrolabio? Explícamelo tú a mí. Tú trabajas para ellos. Mira, chico, si un cliente quiere algo, yo se lo consigo a cambio de un precio. Y no hago ninguna pregunta. Solo es un trabajo. Me pareció muy simpática. Sí, bueno. Además, seguro que me ha despedido. Está bien, escuche. En primer lugar, no se trata de un astrolabio. Es una especie de descodificador. Fíjate en esto. En su viaje alrededor del mundo, Drake pasó por las Indias Orientales. Sin embargo, dijo que tardó 6 meses en llegar desde aquí hasta aquí. Sí, ¿y qué? Pues que eso no me cuadra. Él era un navegante de los mejores. Para eso habría tardado 1 mes, como mucho. Yo creo que ocultaba algo. Algo muy gordo. ¿Cómo de gordo? Tan gordo como una misión secreta de la reina. O tan gordo como un tesoro fantástico que todavía no se ha recuperado. ¿Así? ¿Tan gordo? Tan gordo. ¿Y ese descodificador tiene algo que ver en ello? Me jugaría la cabeza a que sí. Ah, estupendo. ¿Y Marlowe lo tiene en su poder? Pero no le servirá de nada sin la llave. Pues estamos en un punto muerto. Por ahora. Todavía no me has dicho cómo te llamas. Y tú aún no me has dicho qué quieres de mí. Está bien. Escucha. Tienes talento, pero tienes mucho que aprender. Si te quedas conmigo, te enseñaré muchas cosas. Gracias, pero me va bien estando solo. Sí, claro que sí. ¿Qué te parece si volvemos a intentarlo? Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Muy bien. Tenemos un futuro muy prometedor, chico. Muy prometedor. Quins dos, tio. Y se fueron. ¿Todo bien, chicos? Estava pactat. Que cabrons, tio. Dios. No recordava ja d'això, tio. Sully, no tiene sentido dramático. Claro. Que cabrons, la mare que els va parir. Con tanto ruido, la poli no tardará en aparecer. Larguémonos de aquí. Te podrías haber ahorrado unos golpes, Charlie. Pero si apenas te he tocado, quejica. Me has dado un cabezazo. Vale, quizás me dejé llevar por la situación. Sí. Fuiste tú el que me pidió mucho realismo. Es mejor no cabrearlo. Vale, ojazos, atención, ya van para allá. No los pierdas, corto. Sabía que picarían. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de que es falso? Da igual. Había que hacerlo salir. Ahora hay que seguirlos a su agujero. ¿Te das cuenta de que todo lo que dices suena mal? Vamos a movernos. Venga, date prisa, Nate. ¡Mierda! ¡La poli! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Venga! ¿En serio? Vamos, Charlie, ¿qué pasa? Sí, sí. Sí, vale, vale. Ay, ya no falta nada, ya no falta nada, ya no falta nada, ya está, casi.
No ha estado tan mal. ¿Qué demonios te pasa? Nada, estoy bien. Está bloqueado. Espera, pasaremos por aquí. Sí, sí, vale. O podemos usar algo de fuerza. Hostia. Qué idea. Va a ser... El muro es muy alto. Aquí. Vamos a mover esta cosa. Lo tengo. Ponle ganas, tío, que no tenemos toda la puñetera noche. Gracias por la ayuda. Vamos, moved el culo, vagos. Vale, no hay moros en la costa. A ver si tienes más cuidado con ese cabezón. Hola, chicos. ¿Todo bien, guapa? Vaya pintas traéis, ¿cómo ha ido? Ha sido increíble, Chloe. Ha ido como la seda. Tú estás muy callado, ¿qué te pasa? Bueno, Charlie se emocionó un poco de más y se le fue la mano. Aún me pitan los oídos, por favor de Dios. ¿No tener la cabeza hueca ayuda? Parece que me he perdido la diversión. Pues sí, la verdad, fue muy... catártico. Me parto. ¿Algún problema? No, han comido. ¿Seguro que no te vieron seguirlos? Ni de coña. ¿Y dónde se esconde el coco feroz? Detrás de esa puerta, la verde. Entraron hace un buen rato y está oscuro desde entonces. ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no le he apartado la vista. Y nadie ha entrado ni salido. ¿Crees que esto nos hará falta? Es decir, no van a estar esperándonos. No subestiméis a estos tipos, no se andan con bromas. Sí, solo vamos a entrar y salir sigilosamente, nada más. Ya, muy bien. Pero si hay problemas, disparad primero y preguntad después, ¿vale? De sigiloso en... Tío, yo solo quería coger ese maletín y no es gaire. Tranquilo. Sí, tu cara de póker es malísima, tío. Créeme, no es nada comparado con todo este asunto. Sí, bueno, a mi edad más vale pájaro en mano. ¿No os lo dije? Ah, venga ya. Espero que no te equivoques. La pinta, tío. Está muy tranquilo. Alguna sorpresa faran. ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no vamos a tirar abajo la puerta principal para descubrirlo. Bueno, no podemos perder el tiempo aquí plantados. La reixa. Encontraré el modo de entrar. Esperad aquí. ¡Cuidado! ¿Todo bien por ahí? Tú echas mi drink, tío. Lo siento mucho. ¿Dónde se ha metido? No hay cap tresor, no paria. Allà n'hi ha un. No deixarà per baixar, no? Ja ho sabia, tio. Ho sabia. I va a la salta de salts, tio, que flipes. I no es fa res. Vacío? Un momento, ¿dónde se ha metido?
baixem per aquí. ¿Dónde demonios ha ido? Esto no tiene sentido. ¿Qué cara de tío? No sé qué fue. No sé qué falla, tío, que es cada bachiller. Epa. Ay, la valla, ¿no? Borro, tío. Joder. Echadme una mano. Sí, 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 ya está. Estaba buscando un interruptor. ¿Alguien ve un coche? Pues mira, ves, por suerte he trovado aquel tesoro. No lo entiendo. Maldito sea. ¿Estás segura de que era aquí? Sí, la puerta verde, seguro. Nate, estamos perdiendo el tiempo. ¿No he quedado una trampa o qué? Pinta mejor. Venga, vamos, no se han podido evaporar, ¿no? Tiene que haber una explicación. Separaos y buscad. Estuvieron aquí, fijo. Aún puedo oler el humo. Huellas de neumático. Aún están húmedas. Parece que el coche giró aquí. Epa. Un pasadís. Mirad esto. Y aquí hay un otro. Suli, ponte allí. Es un mecanismo. Sí, quizás. Cuatro ruedas y puntos de contacto. Suli, son cuatro. Quédate ahí. Vosotros, ahí y ahí. Eres un sol. Bueno, podrías hacer. Todos a la de tres, ¿listos? Una, dos, tres. ¿Y? Tiene que ser esto. Esperad. Es la luz. Sule, apunta con la linterna al muro. Como si fueran faros. Una pasada, tío. Y abre el cadáver. Nate, ¿pero con quién estamos tratando? Uy. Solo hay un modo de averiguarlo. Nosotros seguimos el coche. Tú ve a la furgo. Mantendremos el contacto por radio. Te aviso cuando salgamos por el otro lado, ¿vale? Sí, esté donde esté. Estate lista. Igual hay que salir por patas. Lo estaré. Es la mejor conductora del mercado, ¿sabéis? Eso dicen. Estaréis de acuerdo en que esto es muy raro. ¿Quién conduciría un coche bajo tierra? Ahora fue la botella diferente, ¿eh? Los otros dos primeros os tiraba... Alguien que no quiere que saltaba. Es una suposición. Ahora no, fue la rota B. Parece que excavaron hasta los viejos túneles de servicio.
Se va a disparar. Vamos. Deberíamos poder meternos por aquí. Uy. Creo. Tú delante, Macduff. Por el amor de Dios. ¿Qué? Ataca. Es ataca, Macduff. Podemos darnos prisa, tío. ¿Todo bien ahí detrás? Sí, sí, ya sabes. No me gustan los espacios cerrados, nada más. No dejes de moverte. Gracias a Dios. ¿Quién es ese Macduff? Es que tu ignorancia no tiene fin. Epa. ¿Qué fue eso? ¡Aquí! Ya ens han vist, tio, per amor de Déu. Sí, bien hecho, tío. Joder, mal estrem, mamón. No, no, que vull silenciador, jo. No, no me'ls mateu, eh? Oh, el cabolo. Vale, el túnel está debajo. Al menos seguimos yendo bien. ¡Buf! Menuda caída tiene. S'agafarà allà baix. Cuidado, resbala. Hay más, abajo. Esperad a que estén más cerca. Vale. Jo us puc matar sense... Però vull guardar fava, no vull... Està por aquí! Dios mío, se te ha olvidado cómo disparar. És que volia fer-ho silenciós. Deja de hacer el tonto. Parta, cony, desgraciat. Mare que el va parir. Hay un paso ahí arriba. ¿Y una escalera? Sí, parece atascada. A ver si puedo soltarla. ¡Atención, allá va! Bien hecho, tío. Parece que hay una especie de puerta. Aquí. Si te pugen. ¿Y tú qué, Cutter? Ayúdame. Claro, voy. Ha de fer dos a l'hora, no? Vale, listo? Tira! Sí. Vale, Charlie, vamos. El túnel otra vez. Muy alto para saltar, nos partiríamos el cuello. Mira, aquí si hi ha algo. Un callejón sin salida. Estava mirant, tranquil. Abajo. ¿A dónde demonios vamos ahora? Charlie, ¿con quién diablos estamos tratando?
No sé, tío, pero sean quienes sean, son muy raros. Mira, si estamos sin. Fíjate en el forjado. Debe de ser victoriano o anterior. Sí. Todo esto lleva un siglo pudriéndose. Me agarré. Podríamos ir por aquí. No vamos a poder moverlo. Va a ser que no. Esperad. Ahí arriba hay un contrapeso, parece atascado. Alguien debería subir para ver si puede soltarlo. Buena idea. ¿Quién va? Bueno, de siempre. Ah, mierda. Parta. Vale, casi estamos. Tiene que funcionar. Allá vamos. ¿Tienes? Sí, tómate tu tiempo. ¿Qué demonios es este sitio? No. Puja. Mierda, al suelo. Gracias por cubrirnos. El coche de Marlowe. Vale. Desde ahora, nada de armas. Manos arriba. No sé, habremos tirado por donde no debíamos. ¿Esto es King's Cross? Alto ahí. Bien hecho, tío. Gracias, chico. ¿Qué demonios es este sitio? Nunca he visto nada parecido. Es como una estación de tren o algo. Sí, sí, pero tiene que tener por lo menos 200 años. Justo cuando piensas que nada puede ser más raro. Shh, vuelve aquí. Elimínalo sin hacer nada de ruido. Vale. Bien hecho, chicos. Vamos, han pasado por aquí. Y aún más raro. Oh, una talla en piedra. Parece Tudor, del siglo XVI. Por aquí. El silencio, Nate. Por aquí. Oi, aquest tenia que fer algo amb el cérvol aquest. Em sona això. Crec, o me'n recordo molt del cérvol. No, en serio. ¿Quién es esta gente?
Mira, no me interesan tus excusas. Era una bomba de relojería y deberías haberlo sabido. Sí, es una pena, pero... No, una pena no. Una chapuza. Tu falta de juicio nos podría haber salido muy cara. 400 años de búsqueda. Por fin, el secreto de Drake será desvelado. Ah, no te qué. ¿Qué es esto? Vas de mullar una mica. Lo entiendo. Esto es falso. ¿Qué? Eso es imposible, lo verifiqué yo mismo. No es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mis manos. Vi cómo se lo colgaba al cuello. No tiene sentido. Se recuerda. Nos han engañado. Cutter. Ajá. Muchachos, patrullad y estad alerta. Tal vez nos hayan seguido. Tú y tú, vení. Encontradlos y traedme ese anillo. A cualquier precio. Vale, aquí faré un tall, eh? Així s'acaba el capítol i seguim fotent-li.